noches. Gracias por acompañarnos en este viernes. Le vamos a actualizar lo más relevante y una de las noticias que hoy acapara la atención en Guatemala es que las bajas temperaturas siguen afectando principalmente a las personas que no tienen hogar y que debido a esto se ven obligados a pernoctar en las calles. Maciel, buenas noches. Así es, Vanessa, buenas noches. Ya estamos preparadas para la información y es que como lo hemos visto en estas imágenes, varias personas habitan en las calles debido a la falta de ingresos económicos que les permitan sustentarse y es que como también sabemos las bajas temperaturas permanecerán en las próximas horas, esto debido al ingreso de un nuevo frente frío, lo que además también estará incrementando la velocidad en el viento, así que es importante que usted abrigue muy bien principalmente a niños y personas de la tercera edad. Damos inicio a las noticias y a continuación le presentamos nuestros titulares. Frío sigue causando muertes. Dos personas más perecen en distintas zonas de la capital. Falta de oportunidades y crisis económica, algunas causas de la indigencia. Con base en denuncias, PDH verifica situación de comercios en el aeropuerto La Aurora. Exportaciones de productos nacionales redujeron por segundo año consecutivo. 10 allanamientos en busca de extorsionistas. Repatrian cadáveres de jugadores del Chapecoense y otras víctimas de accidente aéreo en Colombia. Barcelona con pocas bajas y el Real Madrid con varios lesionados para el clásico. Las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días ya han cobrado la vida de varias personas en diferentes sectores de la capital y también en el interior del país. Las bajas temperaturas registradas estos últimos días en el territorio nacional dejan como saldo a 4 personas fallecidas, todas de ellas indigentes. 2 murieron de hipotermia el pasado jueves. El primero fue hallado sin vida en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, y el segundo en la zona 1 capitalina, quien pernoctaba en la antigua estación del ferrocarril. Este viernes, 2 más fallecieron, uno en la zona 6 y otro en la colonia Santa Fe, de la zona 13 capitalina. Pero este último también habría ingerido bebidas alcohólicas, causándole una intoxicación. La Conred alertó que a partir del próximo miércoles el clima descenderá y esto podría causar más muertes. Por esta razón, usuarios en las redes sociales invitan a los ciudadanos a donar cobijas y suéteres para los más necesitados. Y las proyecciones climáticas para los próximos días no son alentadoras. Incluso podría llover en algunas partes del país, por lo que las autoridades han pedido que se tomen las recomendaciones pertinentes. En los últimos días la temperatura ha aumentado, principalmente al mediodía se ha sentido un clima cálido y si pensaba guardar su bufanda, abrigo y guantes, no lo haga, ya que expertos del INSIBUME han pronosticado frío para los próximos días. Sí, muy importante informar a la población que a partir de la noche del día miércoles tenemos que tener mucha precaución porque estamos monitoreando un frente frío de características moderadas. Este frente, si continúa su trayectoria, va a favorecer con lluvias en regiones del norte, así como incremento en la velocidad del viento. Este viento puede ser fuerte con velocidades en la meseta central que incluyen la ciudad capital, superando los 60 kilómetros por hora. Además, el experto dio algunas recomendaciones para protegerse ante el descenso de temperaturas. Recomendaciones más importantes, personas de la tercera edad y niños, protegerse lo mejor posible del frío, ya que en horas de la noche y madrugada en el altiplano occidental estamos bajando a los 0 grados centígrados. Otra recomendación muy importante es al sector agrícola tomar precaución en horas de la noche, lo que tienen posibilidad de hacer el riego nocturno en sus hortalizas, realizarlo para mitigar daños. También muy importante, recordemos que estos vientos fuertes a partir de mediados de la próxima semana puede favorecer con caída de ramas de árboles. Esto puede causar daño en el fluido eléctrico en el territorio nacional. Tome en cuenta las recomendaciones para no ser uno más en las estadísticas de casos de enfermedades respiratorias en el país. Thank you.
para brindarnos más información respecto a este tema, Juan Pablo Garrido, a través de la unidad móvil, nos informa respecto a los albergues que se han habilitado por parte de la Conred. Adelante, Juan Pablo, con la información. Buenas noches. Gracias, Maciel, por el cambio. Buenas noches. Efectivamente, nosotros... Gracias, Maciel. Buenas noches. Nosotros nos encontramos ubicados acá en el albergue, el cual ha sido habilitado en el barrio Encadito, específicamente en la 13 calle 5-30, zona 3. Como podemos observar, son aproximadamente 10 personas las que se... Tenemos algunas fallas, pero más adelante tendremos nuevamente un enlace con Juan Pablo Garrido para que nos actualice los detalles respecto a los albergues que han sido habilitados por parte de la Conred en los diferentes puntos del país. Adelante, Juan Pablo, nuevamente con la información, te escuchamos. De la calle, no tienen dónde dormir, entonces aquí hay un calor humano para atenderlos a ellos, con el apoyo y coordinación de la Municipalidad de Guatemala, como con la coordinación también. Ellos son los que nos abastecen a nosotros lo que es el alimento para ellos todos los días. Y aquí está abierto el albergue desde las 6 de la tarde para ellos ya retirarse a las 6 de la mañana. Doña Linda, es importante darle a conocer a la población qué personas son las... Más adelante nuevamente estaremos haciendo un enlace con Juan Pablo Garrido para que nos amplíe la información respecto a los albergues que han sido habilitados ya en diferentes puntos del país, 8 exactamente, pero nosotros le estaremos brindando todos los detalles aquí en Telediario. Ahora continuamos con más noticias. Y es que siempre hablando de este tema, las diferentes circunstancias de la vida ha obligado a muchas personas a vivir en la calle, enfrentándose así a diferentes riesgos y, por supuesto, la inclemencia del clima. Los vemos deambulando por las calles, en muchas ocasiones pidiendo dinero o algún tipo de ayuda. Pero lo que no sabemos es lo que viven por las noches. Nos referimos a los famosos indigentes, por lo que nos dimos a la tarea de conocer un poco más de ellos. Complicada, mucho frío. ¿Ha tratado usted de buscar algún apoyo, algún albergue? Sí. ¿Y qué les han dicho? Bien, nos han apoyado, pero nosotros no nos... ¿Prefieren dormir? ¿Prefieren dormir ustedes en la calle? Sí. Bueno, al menos yo sí. Supuestamente de las autoridades, porque supuestamente iban a abrir un albergue para todos los de aquí, los indigentes, pero no lo han hecho. Por eso nosotros estamos durmiendo en la calle. Son muchas las razones por las que prefieren aguantar hambre y frío, viviendo en las calles, soñando en almohadas de concreto, pero eso sí, con una hermandad que aflora y une a los más pobres para desafiar a los corazones más compasivos. Hablamos ahora de la noticia nacional, y es que a pocos días de la tradicional quema del diablo, pues ya muchos comerciantes de piñatas del centro histórico están trabajando a marchas forzadas para poner a la venta sus productos. A los 12 años, don Manuel aprendió el arte de elaborar piñatas. Ahora se ha convertido en su medio de sobrevivencia. En días cercanos a la tradicional quema del diablo, don Manuel elabora hasta 15 piñatas en un día. La experiencia le ha permitido perfeccionar su técnica y aproximadamente las piñatas con figura de diablo son elaboradas en 15 minutos. Se empieza a elaborar con lo que es el alambre, los dedos, el alicate, la base principal, y luego los dedos para ir dando la forma. Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole un piecito. Luego tomamos el otro. Aquí empieza la elaboración. Esta es una especie de emprensado, le decimos. Emprensamos la piñata. Luego después que se le hace la forma y se le coloca las dos piernas. Aquí mismo uno con los dedos le va dando la forma. Con este papel blanco ya usted misma puede ver
ya tomó forma. Fabricando estas. El cacho. El cachito que le podemos. Con un diablito que ustedes quemen y no quemen la basura, pues vamos a tener un aire más sano. Sus técnicas ahora también son replicadas por su pequeño hijo de 12 años. Me llevó un día y sí, yo la hice. ¿Y ya te había enseñado tu papá o has hecho otras piñatas o es la primera? No, yo he hecho varias piñatas. ¿Sí? ¿Y qué te llamó la atención? Porque este diseño es diferente a otros. No sé, solo me inspiré que solo quería que tuviera la boca abierta. ¿Y no te costó hacer los dientes? No, solo hice un par de conos y los pegué. El ingenio y la creatividad se manifiestan en los diferentes diseños de diablos que se ofrecen al público. Sin embargo, el trabajo de los piñateros se ve reducido a cenizas en tan solo 5 minutos. Cambiamos ahora de tema, ya que caos vehicular se registra a esta hora de la noche en la ciudad, pero es nuestro compañero Samuel Orozco quien desde la unidad móvil nos informa. Adelante, Samuel, te escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este es el tráfico que se vive a esta hora aquí en la Avenida de las Américas entre zona 13 y zona 14. Precisamente nosotros nos hemos ubicado en este sector para poder hablar hoy del tránsito vehicular, y es que estamos ya prácticamente a 2 días que se realizó el pago para los que ganan cada 15 días, los que ganan a fin de mes, y esto significa que ya casi que de forma oficial están iniciando todas las personas ya a comprar. Esto significa que hay un incremento en el parque vehicular, tomando en cuenta de que hoy, por haber sido fecha de pago, que hay actividades de programación navideña. Y pues el reporte que tienen las autoridades del Departamento de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito es que pues hay mucho consumismo. Eso significa también de que pues se registran algunos accidentes de tránsito. Entonces hoy, pues hablando del tema de esta situación vehicular, pues ya se empiezan a saturar los centros comerciales. Si usted va a circular por estos sectores, tómelo en cuenta. En centros comerciales, en lugares donde hay actividades programadas de las fiestas navideñas, pero también hay que tomar en cuenta sobre las calles que son demasiado reducidas. Otra de las situaciones y que vino a ayudar según la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala es que el transporte pesado ya no va a circular, por ejemplo, en los sectores de la 24 calle, diagonal 6, en la 6ª y 7ª avenida de la zona 9, otros sectores como la avenida Elena. Esto va a amortiguar un poquito el tráfico. Sin embargo, hay que mencionar también aquí, dentro de lo que se refiere a los vehículos, es que hacen la recomendación para que su vehículo esté en estado, pues en buenas condiciones, para no ocasionar más caos vehicular al momento que se detenga usted sobre la vía pública. Otra de las situaciones es que ya entró en vigencia la ley 45-2016, la cual sanciona a los pilotos en estado de ebriedad. Estaríamos hablando que las sanciones a los pilotos ebrios podrían ir desde 5.000 hasta 25.000 quetzales, según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Entró en vigencia a partir del 5 de noviembre de este año y pues con ello también se dan inicio a los operativos de alcoholemia. La situación se va poniendo más difícil. Hoy los sectores un poco saturados, pues estamos hablando sobre el Boulevard Los Próceres, la zona 1 capitalina en cercanías del centro histórico, específicamente sobre el Parque Central. Pero lo que está ahorita más pesado es el Boulevard Los Próceres, la calzada Roosevelt. Estamos hablando del Boulevard Liberación, la calzada Raúl Aguilar Batres y la calle Martí, que están bastante saturadas. La Policía Municipal de Tránsito ha extendido sus horarios para poder regularlo, ya que, como repito, a partir de hoy se incrementan las situaciones del tránsito vehicular. Muchas gracias, Samuel, por este amplio reporte. Así como usted lo escuchó, entonces, el Boulevard Liberación, la calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres, así como también la calle Martí, a esta hora presentan fuerte carga vehicular, así que si usted conoce de alguna ruta alterna, es importante que haga uso de ella. Vamos a dar una pequeña pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más noticias. Estamos de vuelta con más. Se acercan las fiestas de fin de año y muchas personas ya planean las compras, por lo que se ve gran movimiento en los comercios en busca de productos.
Comenzó diciembre, los guatemaltecos también comenzaron a cotizar prendas de vestir y otros artículos que serán regalos para Navidad y Año Nuevo. Nosotros ahorita andamos averiguando precios, cotizando cosas, regalitos para la familia, los estrenos de los niños. Y pues sí, hay variedad de precios, ¿va? Esta temporada la ropa ya ha subido de precio. Para medio año pues la ropa está baja, pero para estas temporadas sí sube un poco de precio. Y estamos viendo como que precios para decirle a mi mamá, para los estrenos, regalos para nuestros primos y varias cosas. Andamos realizando algunas compras para la casa, ¿verdad? Como adornos navideños y también algunas cositas con las que nos beneficiamos, alguna venta, ¿verdad? Tal vez juguetes o algo para los niños también. Otra parte de la población debe de trabajar desde muy temprano para poder llevar el sustento económico en su hogar a diario y ahorrar para los gastos de Navidad. Me levanto a las 8 de la mañana, me estoy pintando, me estoy arreglando, más que todo para venir darle un poquito de alegría a los niños, para darle un poquito de diversión, o también para que las personas que vienen con sus niños se vengan a pintar la carita, así como figuras como maripositas, gatitas, cositas así, ¿va? Entonces, esto lo hago para, digamos, que juntar así pisto, para más que todo para comprar los estrenos, comprar ropa, zapatos, comida, para pasar una Navidad bonita y contenta con la familia. Se recomienda a la población guatemalteca prever los gastos en esta fecha y así no tener inconvenientes en la cuesta de enero, donde se vienen inversiones estudiantiles. Y a través de videocámaras de seguridad, el Ministerio Público dio a conocer detalles respecto a lo sucedido en el caso del exministro Pavel Centeno. En la parte superior derecha, que los agentes de la Policía Nacional Civil, personal fiscal y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han ingresado y están organizándose como parte del protocolo de los allanamientos que tiene el personal fiscal. Aquí es importante hacer notar que el desfase de los 20 minutos que tiene el video en relación empieza a ingresar a las 5:55, lo que implica que son las 6:01 minutos cuando el personal fiscal se dispone a ingresar a ambos inmuebles. Este es parte del fotograma que ahora lo vemos en el video, en donde el personal de la Policía Nacional en el inmueble 8, ustedes pueden ver que están... Voltean en este momento a ver cuando escuchan las detonaciones. Aquí es donde ellos voltean a ver. Aquí ya se empiezan a resguardar en esta casa y ahí arriba, superior derecho, pueden ver ustedes donde salta, es donde el policía se cubre con el vehículo. Ahí salta el señor Pavel Centeno y se dirige hacia este lado de la cámara corriendo. En esa parte es donde se detiene, pueden ver que apunta a la casa 8, es una aproximada 30 segundos que él está en esa parte de ahí apuntando al inmueble 8 y dispara al inmueble 7, y el personal policial sigue resguardado en la casa número 8. Aquí empieza a correr, aquí viene corriendo, ahí se detiene, se voltea, pues levanta las manos y algo dice según el personal que declaró y da la vuelta y se interna en el césped donde fue encontrado. Aquí no hay personal policial. 14 segundos después es que aparece el primer agente de la policía, ustedes lo van a ver aquí, lado derecho, y a ellos se acercan portando armas largas, se acercan a ver por la detonación, se acercan a ver qué ha sucedido. Y es en donde encuentran el cuerpo sin vida del señor Pavel Centeno. Sobre las noticias que impactan en esta jornada nos actualiza Samuel Orozco. Vamos contigo, Samuel, buenas noches. Muy buenas noches, y es que en horas de la tarde, según lo que se ha reportado por autoridades del sistema penitenciario, luego que estaban haciendo una revisión, se ha localizado el cadáver de un hombre y se trata del recluso Marcip Rodolfo Tactic Cáceres, de 41 años. Él estaba dentro de su celda ubicada en la granja penal Pavón y de cumplimiento de condena. Esto fue en horas de la tarde cuando se ha confirmado.
Según lo que ha dicho el vocero del sistema penitenciario, él ingresó el 31 de noviembre del año 2014, lo que significa es que hace dos días él cumplió dos años de estar recluido en este sector por el delito de agresión sexual. Por el momento se ha hecho presente la familia y pues las autoridades para determinar qué es lo que ha ocurrido. Él fue localizado con una soga plástica que estaba suspendido en una de las vigas que está ubicada ahí adentro de la celda donde él guardaba prisión, y ahora serán las autoridades del Ministerio Público las encargadas de investigar si hubo mano criminal o si él fue quien decidió quitarse la vida. Según la familia, él no había reportado que tenía ningún problema dentro del centro carcelario, ni tampoco pues que tenía depresión por situaciones de su condena, pero ahora serán las autoridades las encargadas de establecer esta situación. Gracias por la información a Samuel Orozco. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial y pronto vamos a seguir con más noticias, así que le invitamos a seguir en compañía de Telediario. Sin haber pagado impuestos, así de fácil, a la vista de la Policía Nacional Civil y del personal de la SAT. En el lado guatemalteco, a media mañana, una autopatrulla con dos agentes llega al río Suchiate. Y todos los domingos a las 20 horas, al finalizar Telediario, usted se informa en Expedientes. Hoy me acompaña Carolina Suchite para brindarnos detalles acerca del programa para este domingo. Así que cuéntanos qué sorpresas trae Expedientes para este domingo, Carolina. Para este domingo 4 de diciembre tenemos programado un programa muy especial, El Poder del Contrabando. ¿Por qué El Poder del Contrabando? Porque sin duda hay estructuras muy formadas que se dedican al contrabando en nuestro país, en las distintas fronteras de este país. Y esto es un tema muy importante porque al Estado le deja pérdidas millonarias, Maciel. ¿Tú tendrás una idea de cuánto pierde el Estado anualmente por el tema de contrabando? Bueno, como lo hemos escuchado, son pérdidas millonarias, pero hay diferentes formas en que el contrabando también puede afectar incluso a los ciudadanos, Carolina. Claro, son 16,000 millones de quetzales. 16,000 millones de quetzales que con esta necesidad que tiene el país, que tienen los hospitales, bien podrían llegar hacia ahí porque los grandes comerciantes, porque aquí no hablamos en que el contrabando está involucrando a personas, una, dos o tres personas, no. El contrabando está involucrando a comerciantes muy organizados, que todos los días están pasando cantidades millonarias de contrabando. Nosotros visitamos la frontera de Tecumumán y nos sorprendimos de la cantidad de contrabando que se está pasando de la frontera de México hacia Guatemala. No solo de México hacia Guatemala, sino de Guatemala hacia México. Pero no son pick-up, no son carritos, no son carretillas, no. Son camiones grandes que se están llenando de cualquier tipo de contrabando. Comerciantes que están evadiendo nuestros impuestos, comerciantes que no están cumpliendo con lo que deben, y esto le ha dejado pérdidas millonarias al país. Todo esto lo tendremos este domingo a las 8 de la noche, de 8 a 9. Usted tiene una cita con nosotros y pues para que no se pierda un programa más, lo hemos hecho con mucho esfuerzo para que usted vea la realidad de nuestro país, la realidad que pasa en todas las fronteras, el contrabando, el poder del contrabando. Perfecto, Carolina, muchas gracias por la información. Entonces estaremos pendientes este domingo a las 20 horas de Expedientes. Seguimos con más noticias. El organismo ejecutivo informó sobre el reciente viaje a Israel del presidente de la República, Jimmy Morales, y una comitiva de ministros. En cada caso particular, el apoyo va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso de gobernación, va a ser transferencia de conocimiento y de tecnología, sin ningún costo para el Estado de Guatemala. En el caso del Ministerio de Agricultura, para lo que es la realización de reservas de agua, el apoyo va a ser técnico, el apoyo va a ser en conocimiento y pues obviamente todo el desarrollo de la infraestructura, posiblemente algunos préstamos blandos, algunos préstamos no reembolsables para el manejo sustentable del agua. Dado que a la visita oficial fueron los ministros de Gobernación, Ambiente, Agricultura y Economía, el portavoz informó que la mayoría de gastos por este viaje fueron costeados por la comunidad internacional. Y
Qué bueno que sigue con nosotros porque llegó el momento de hablar de las diferentes disciplinas deportivas. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien. ¿Cómo le va, Vanessa? Gusto saludarla. Pues bien, ya un viernes a la espera de un clásico. Yo creo que cada quien tiene su favorito y hay mucha expectativa en torno a eso. Hay mucha expectativa. Yo diría que la respuesta de Zidane es la más salomónica. No hay favoritos en un clásico. Zidane dice 50 y 50 y le doy toda la razón. Claro. Bueno, vamos a iniciar, si me lo permite. Claro. Tocamos rápidamente el tema del fútbol guatemalteco. El primero en... hablar en este caso es Comunicaciones con Iván Sopeño, pero hablemos primero del equipo. Comunicaciones se prepara para el compromiso de este sábado, precisamente ante los Príncipes Azules del Cobán Imperial. Los Cremas tienen ventaja 1-0, entonces de conseguir un empate estarían clasificados. Recordemos que hay criterios de desempate como el gol de visitante y también la posición en la tabla, por lo cual Comunicaciones tiene una enorme ventaja sobre Cobán, aunque los Príncipes Azules intentarán la remontada. Hoy Cobán fue despedido en una caravana saliendo desde aquella localidad a la capital del país. Los Príncipes Azules ya están en Guatemala, en la capital de Guatemala, para el compromiso de mañana, 20 horas en el Estadio Cementos Progreso. Vamos a escuchar a continuación a Edgar Chinchilla y de igual manera a Iván Sopeño, técnico este último de Comunicaciones. Ya comienzan a analizar lo que va a ser este compromiso ante Cobán del sábado por la noche. De visita pues logramos sacar un buen resultado, pero bueno, estamos conscientes de que faltan todavía 90 minutos y que tenemos que estar bien concentrados, ¿no? Y así que nos tenemos que estar atentos, inteligentes. Este tipo de ida y vuelta son de momentos, de aciertos y errores, y están muy justos, ¿no? Dejamos el tema de Comunicaciones, vemos el entrenamiento de Guastatoya, de los últimos entrenamientos de la semana. Ellos juegan el domingo en el Estadio Santa Lucía, saldrán este sábado rumbo a aquella localidad de Malacatán para el juego ante los Toros Rojos. También acá se aplica que ganó el conjunto visitante, lo hizo Malacateco 1-0, Guastatoya intentará hacer una remontada histórica. Son conscientes que su principal inconveniente fue el no estar certeros en la definición. Eso es lo que buscarán corregir y sacar una victoria, al menos con 2 goles de diferencia, para dejar en el camino a los Toros Rojos. Vamos a escuchar a Francisco Amán hablando de la llave que tienen con Malacateco y que todavía maneja sus propias posibilidades el equipo Pecho Amarillo. Y la verdad que las expectativas son siempre muchas. El grupo es un grupo muy bueno y sabemos que estos partidos son todas finales, se juega de local o de visita. Es difícil, pero no es imposible, así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para sumar allá con 2 goles y poder llevarnos la fase. Y concluimos así la emisión deseándole un excelente fin de semana y recomendándole que si sale, por favor, no maneje si ha tomado alguna bebida alcohólica. Así nos despedimos, Maciel. Buenas noches. Así es, buenas noches, Vanessa. Llegamos al final de nuestra emisión, pero recuerde que el lunes regresamos con más noticias. Ahora los dejamos en compañía de Combate, ya que hoy viernes seguramente es un programa especial. Así que adelante, chicos.